Bueno, pues ya estamos aquí a punto de comenzar la segunda parte de este partido de fútbol sala entre el Panadero Penedès Fútbol Sala de Cangas de Narcea y el Tucán Fútbol Sala de Mieres. Están saliendo en estos momentos los jugadores de los dos equipos al terreno de juego y el trío arbitral. Decir que a medida que ha transcurrido esta primera parte ha ido el goteo viniendo gente. Y ahora mismo hay unos 50, 60 personas en la grada. Se ve que la gente, después de finalizar el partido del Sporting, quiere venir a ver el Penedès aquí en Cangas. Seguro que lo han visto mucha gente en los televisores. Así pues, ahora vamos a centrarnos en este gran partido para el Penedès de Cangas Narcea, Tucán Fútbol Sala de Mieres. Los árbitros revisando las redes, el quinteo titular de cada equipo en cancha. Por parte del Penedès, Dani Petete, Tito, Chori y Omar. Por parte del Tucán, que han cambiado al portero después de las grandes intervenciones de Paco, ahora está Joshua. Joshua, Rubén, Dani, Tommy y el incombustible Ryu, que está jugando todos los minutos de partido. Capacidad física para ello tiene. Pelota que va a sacar en esta segunda comienzo de segunda parte el Tucán Fútbol Sala. Ryu y Tommy con el balón, a esperas de que el árbitro dé por comienzo el partido en estos instantes. 20 minutos para finalizar el partido. 0-0. Partido igualado y emocionante. Y esperemos que lo desequilibre el Penedès cuanto antes. Pelota, primera falta del Penedès cuando van transcurridos 15 segundos. Rubén que encara a Chori, lo lleva fácilmente y Chori le hace una falta al borde del área. Falta peligrosa, muy escorada. Falta que coloca el balón Rubén, capitán del equipo del Tucán Fútbol Sala. Cuenta distancia al árbitro. Señala, jugada ensayada, va atrás Ryu, directamente fuera. Primera oportunidad, aunque el lanzamiento fue lejano. Pelota para Penedès, Dani para Petete, Petete para Tito. Tito encara a Tommy, vuelve atrás para Petete, Petete toca para Omar. Omar intenta encarar, vuelve atrás para Chori. Chori para Tito. Tito busca a Petete. Petete le amagó, pero se quedó y Tito interpretó que se iba, pase lejano, directamente fuera. Saca a Joshua, Joshua para Tommy. Tommy toca para Rubén. Rubén para Ryu. Ryu en el centro del campo, para Dani. Dani encara a Tito, se va de Tito, Dani. Y para Dani del Penedès, portero. Gran jugada de Dani que se fue fácilmente de Tito. Y ahora queda presión a toda la cancha. Presión a toda la cancha por parte del Tucán. Pelota para Omar. Toca Ryu. Saque de banda. Omar muy solo. Llegaron las ayudas tardías. Aún así sacó un saque de banda a favor del Penedès. Omar. Omar para Petete. Petete por arriba. Lanzamiento a puerta alto. Saque de puerta. Sacará Joshua. Joshua para Rubén. Rubén toca para Ryu. Ryu está el partido como muy tranquilo, muy relajado. Están guardándose fuerza los dos equipos para los minutos finales del partido. Aunque no está siendo un partido de ritmo, pero mejor, porque el aspecto físico, al menos del Penedès, no es el mismo que al principio de temporada. Joshua en largo, corta Petete, Petete, toca para Omar, Omar avanza con la pelota, toca para Tito, de nuevo Omar, Petete, Tito, lanzamiento que se fue lamiendo el poste cuando estaba batido ya Joshua, gran oportunidad de Tito, que ha animado a la grada, han sonado muchos aplausos de esta gran jugada de Tito y Omar. Pelota ahora para el Tucán, Dani, Dani se va de Omar, no toca a Omar, saque de banda para el Penedès. Se iba Dani, metió el pie Omar,
y tocó de nuevo en Dani. Saque de banda para el Pelnes. Va a sacar Omar. Omar para Dani, portero del Pelnes. Dani, en largo para Petete. Petete intenta controlarlo, muy difícil porque venía de espaldas. Y Rubén, que recuperaba el balón, tropieza y se va directamente fuera. Pelota para el Pelnes. Va a sacar Chori. Chori para Rubén. Petete, perdón. Petete toca en Riu. Saque de banda para el Pelnes. Pelota que saca Chori. Chori de nuevo para Petete. Petete para Tito. Un poco larga, pero la controla Tito para Omar. Mete el pie Dani. Pelota para el Pelnes. Saca Omar. El partido se ha vuelto a tranquilizar después de esa gran jugada de Tito. Tito intenta tocar por abajo al pivote. Chori no lo interpreta. Y se va el balón directamente fuera. Con mucha tranquilidad. Sacará el Tucán. Saque de banda. Saca a Riu. Riu. Riu para Rubén. Rubén para Riu. Los árbitros de momento no están teniendo muchas complicaciones. Están haciendo un buen arbitraje. No han tenido muchas ocasiones peligrosas de incertidumbre, ni juegos ni siquiera en las áreas, porque están los equipos muy metidos y las oportunidades están siendo lanzamientos lejanos. Pelota para el Tucán. Tiene el balón en ese momento es Tommy. Tommy para Rubén, presionado por Tito. Tocan Tommy de nuevo el balón. Saque de banda para el Pelnes. Pelota para Tito. Tito para Petete. Petete la echan largo. Sale el portero. Se tira a rastro Tommy. Saque de esquina. Le falta un poco de velocidad al partido, un poco de ritmo. Están jugando muy lentos los dos equipos. Pelota para Tito. Tito, Chori, Chori, Petete. A punto de perder. No puede controlar Chori. Saque de puerta para Joshua, que saca en largo, rápido para Dani. Recupera Petete. Petete mete el pie Dani. Para Dani, portero del Pelnes. Para Omar. Omar toca para Tito. Tito con Petete. Petete. De nuevo para Tito, en campo propio, para Chori. Chori para Petete. Petete para Tito. Una presión. Ojo que pierde el Pelnes. Pelota para Riu. Riu para Omar. Para Dani, que ha hecho falta. Pelota para Dani y Omar le ha desplazado desde atrás. Ha aplicado de la ventaja. Segunda falta del Pelnes. Van 3 minutos, 2 faltas. Seguimos igual que la primera parte, acumulando faltas. Y aún queda mucho partido. Pelota para Chori. Chori para Petete. Petete. Está Tito solo, lo ve. Recoge el balón Tito. Tito. Para Petete, que pierde el balón. Se va Tommy solo. Tommy, llega Tito. ¡Qué bien! Tito ha interceptado el balón. Una jugada que se iba solo. Atención. Chori para Tito. Tito solo. ¡Omar! ¡Omar! ¡Tito! ¡Ay, al poste! A portería vacía, Tito. Pase de Omar. Pase de la muerte. Tito a portería vacía. No había portero. Pega el balón en el poste. Está Tito desesperado. Baja la cabeza. Vamos, Tito. No pasa nada. Y ahí está el Tucán forzado con el balón. Pudo caer el primero. Jugada más importante y más peligrosa del partido a favor del Pelnes. Pero no pudo ser. De nuevo recupera Omar. Omar toca a Tommy. Saque de banda del Pelnes. Gran jugada de Omar y Tito. Gran oportunidad. Balón al poste. Balón para el Pelnes. Tito. Tito para Pincho. Pincho para Petete. No controla bien el balón. Petete se le va. Pelota para Joshua. Joshua para Rubén. Son los mejores minutos ahora del Pelnes, creando y robando balones. Está jugando bien en defensa, recuperando muchos balones. Pero no llega al gol. 0-0, 5 minutos de esta segunda parte. Pelota de nuevo, recupera el Pelnes. Y no se entienden entre Pincho y Dani. Saque de esquina a favor del Tucán. Va a sacar Dani. Dani atrás para Rubén. Rubén de nuevo para Dani. Dani intenta meter para Riu, intercepta a Tito. Va a sacar a Rubén. Rubén para Riu. Riu se va de Chori. Lanzamiento y gol.
Gol de Adrián. Ríos se va de Chori, mete un balón a segundo palo, llega allí Adrián, mete la puntera y marca el primer gol del partido, 0-1. Quedan 15 minutos. 15 minutos de esta primera, de esta segunda parte. Aún queda mucho. Pudo haber caído para el Penlés el lanzamiento de Tito, pero ha llegado para el Tucán. Pelota para Tito. Tito para Petete. Petete encara a Riu. Se va a intentar irse. Toca a Riu. Saque de banda a favor del Penlés. Pelota al Penlés. Saque de banda. Tito, Tito para Petete. Petete, lanzamiento lejano. Nos llega. Y ojo, que se puede haber lesionado el Petete. Cuando iba a lanzar, pegaron pie contra pie Rubén y Petete. Se duele Petete, Rubén está en pie. El partido está parado, se pone en pie a Petete. Pide el cambio por el dolor. Así lo agradece el público, el esfuerzo. Entra Luis. Va a sacar el Tucán. Saca el Tucán Full Sala por mediación de Riu. Riu para Rubén. Rubén para Riu. Riu para Rubén. Rubén para Abel. Abel para Rubén. De nuevo para Riu. Ahora contemporizando el partido. Y lo que va ganando el Tucán. 0-1. Quedan 14 minutos. Queda mucho. Pelota para Abel. Abel encara Pincho. Toca el balón Pincho para Dani. Pincho, Pincho. Ahí va Víctor. Víctor encarando a Riu. Víctor toca balón. Empieza Víctor. Y pita falta. Falta de Adrián. Creo que se ha tropezado a Víctor. Pero Adrián le pide disculpas. Así fue. Así pues, la falta ha existido delante del árbitro. Pita. Debe ser la primera falta del Tucán. Pelota para el Penlés. Víctor. Víctor para Luis. Luis, muy solo, sin ayudas. Roba Riu. Riu, ojo que se va de uno, se va de dos. Muy potente. Intenta irse. Balón, pase de la muerte. Intercepta a Tito. Tito con Riu. Riu toca atrás para Rubén. Rubén para Abel. Abel con Pincho. Ahí está Riu de nuevo. El Tucán Futsal tocando con tranquilidad. Salvo los arreones de Riu. Ojo que sale Tito. Tito, falta clara. Falta clara de Riu cuando se iba. Falta clara cuando se iba Tito. De Riu interceptó desde el suelo. El árbitro que no le saca tarjeta. Una tarjeta que debería mostrarle claramente. Pelota para el Penlés, Penlés para Luis, Luis para Víctor, Víctor que intenta irse, falta de Rubén, plantillazo, tarjeta amarilla por ir con los dos pies por delante. Creo que es la tercera falta del Tucán. Penlés también lleva dos o tres. Y aún queda 13 minutos de esta segunda parte. 0-1 pierde el Penlés, partido de pocos goles. Partido que está entrando en su recta final. Y ahí está Tito. Tito intenta lanzamiento por arriba de la barrera. Se colaba, interceptó Joshua. Y saque de esquina para el Penlés. Va a sacar Luis. Luis desde la esquina. Va a sacar jugada ensayada. Luis para Tito. Tito para Víctor. Víctor intercepta en Rubén. Saque de banda para el Penlés. Sacará Luis. Luis, Tito, Víctor y Pincho en estos momentos en cancha. Abel, Adrián, Rubén y Riu. Ahí está Víctor. Víctor para Luis. Luis para Tito. Tito en cara y toca con el pie. Joshua, un balón que se metía en la portería. Está desafortunado Tito. Está desafortunado en estos momentos, pero seguro que llegará al gol. Va a sacar Víctor. Víctor saque de esquina para Luis. Luis toca para Pincho, Pincho saca atrás para Tito, Tito para Luis. Luis
Luis intenta meter el balón, intercepta, se va por la banda, se va a intentar irse de Rubén, no lo consigue, saque de esquina para el Penlés. Riu no para de protestar a los árbitros. Va a sacar el Penlés, Luis para Víctor, Víctor para Tito. Tito intenta meterla, intercepta a Abel, roba Adrián para Rubén. Rubén toca para Riu, tranquilizando el partido, el Penlés se mete atrás. Quedan 12 minutos. Rubén para Riu. Riu presionado por Víctor. Para Abel con Pincho. Ahora Riu para Adrián. Adrián para Rubén, tocando con mucha tranquilidad. Abel encara a Pincho. Directamente fuera. Pelota para Dani, portero del Penlés. Dani esperando a que Pincho se recupere, que había caído al suelo. Balón en largo para Tito, se adelanta Rubén, pelota para Adrián, mete el pie Víctor. De nuevo pelota que queda suelta al borde del área para Rubén, atrás para Riu. Riu desde la lesión de Petete. El equipo está un poco mermado defensivamente, se está viendo desajustes defensivos. Esperemos que se recupere Petete para los 10 minutos que quedan de esta primera parte. ¡Ojo! Casi recupera el balón el Penlés ante la presión. Ahí va Víctor con Riu. Luis con Adrián. Adrián se va de Luis. Sale de nuevo Luis. Muy bien, Luis en tareas defensivas. Toca el balón cuando iba a rematar a portería Adrián. Así pues, saque de esquina favorable al Tucán Fútbol Sala. Saca Abel para Riu. Despeja, toca en Tito. Rubén deja salir el balón, saque de banda, va a sacar el Tucán en el centro del campo. Rubén para Adrián deja un pase a Abel, que hace falta Pincho al borde del área, falta peligrosa, falta que acumula encima. Quedan 11 minutos 24 segundos, 0-1 gana el Tucán Fútbol Sala al Penlés de Cangas Narcea cuando vuelve al terreno de juego Petete. Menos mal, al parecer no ha sido tan grave como los dolores que tenía. Así pues, esperemos que Petete, Víctor, Pincho y Tito y Dani, que están en esos momentos en cancha, den la vuelta a este marcador 0-1. De momento, falta al borde del área que Riu va a lanzar, seguramente directa, 3 a la barrera. Coge carrerilla y parada de Dani. Paró Dani. ¡Ojo! En un desajuste defensivo ahora. Pierde balón Pincho. Llega Tito y Adrián, que le propicia una falta. Clara falta. Clara falta. Yo creo que están los dos equipos cerca de las 4 faltas ya. Quedan todavía 11 minutos. Así pues, puede haber doble penaltis en esta segunda parte. En la primera, por suerte, no lo subo. Y de momento, el partido que está... Atención, va el Penlés, Víctor, un centro lejano, fuera. El partido sigue igualado. La gran oportunidad que tuvo el Penlés fue al póster y la buena que tuvo el Tucán se fue dentro. De momento, el partido sigue igualado en todos los sentidos. Pelota para el Tucán. Riu, en el centro del campo, para Rubén. Rubén presionado por el Pincho, para Adrián. Adrián toca para Abel, escorado, intentó el remate directo y directamente fuera. Pelota para Dani, Petete en defensa, toca para Tito, no, para Víctor, perdón, Tito no está en cancha, Víctor para Sisi con Riu, recupera Riu, mete el pie Sisi, saque de banda para el Tucán. De nuevo cambios rápidos en el equipo de Mieres, excepto Riu, que se jugará todo el partido seguramente. Riu viene Pincho mete el pie, se va Pincho, por bajo, estaba Sisi solo el segundo poste, no lo vio así. Aún así salió el balón lamiendo el poste, una nueva oportunidad para el Penlés. En un contraataque peligroso, Riu se va de Víctor. Y parada de Dani, buena oportunidad ahora de Riu, que se ha ido fácilmente de Víctor.
Y de Sifi saca Tommy. Tommy recupera a Víctor. Víctor se va de Ryu. Saque de banda favorable Pelés. Va a sacar Víctor. Víctor toca para Petete. Petete para Pincho. Pincho se va a Sifi. Pincho toca atrás para Petete. Petete, Víctor. Víctor intenta irse. No lo consigue. Saque de banda para el Tucán. Un poco de individualismo ahora mismo por parte de Víctor. Quedan 9.50 para acabar este partido. Gana el Tucán 1-0, 0-1. Aquí en el Reguerón, en Cangas de Narcea. Pelota para Adrián. Adrián para Rubén. Rubén para Ryu. Ryu para Rubén. Rubén avanza con la pelota. Cerca del Stasici. Toca para Ryu. Ryu toca de nuevo para Rubén. Tocando con mucha tranquilidad. Ahora adelanta un poco la línea, es el Penles. ¡Ojo! Recupera Petete. Petete. Tarjeta amarilla clara. Petete se iba. Agarrón por atrás. Tarjeta muy clara. Y falta. Falta que es la quinta falta, yo creo. Quinta falta del Tucán. Quedan 9 minutos 20 segundos. Quinta falta. Esperemos que haya algún doble penalti. De momento la falta es unos 15 metros. Lejana de la esquina. Petete que mira. Va a hacer lanzamiento directo. Para Joshua. Desvía. Saque de esquina. Ojo que va a sacar de esquina. El Penlés. Quedan 9-16. 5 faltas por parte del Tucán Fútbol Sala, jugada peligrosa. Va a sacar Víctor para Petete. Petete mete el pie Ryu, saque de banda. Saque de banda favorable al Penlés. Se está poniendo la cosa muy emocionante ahora con las 5 faltas del equipo de Mieres. Víctor toca en Tommy, mete el pie, saque de banda para el Penlés. Está el público muy callado, muy tranquilo. A expensas de lo que sucede en estos últimos minutos del partido. Petete se va de uno. Toca para Pincho. Pincho intenta tocar para Sizi. Sizi mete el pie. Roba el balón. Pincho solo. Para Joshua. Rechace para Rubén. Rubén para Sizi. Petete. No, había salido el balón fuera. Saque de banda para el Tucán. En su propio campo. Toca Rubén. Presión a todo campo del Penlés. Ahora estamos entrando ya en los minutos decisivos. Ahí está Pedro, que acaba de entrar. Pedro para Rubén, directamente fuera. Saque de banda. Saque de banda. Entra Omar, cambio. Omar para Petete. Petete pierde el balón. No pierde el balón, recupera Dani. Dani toca. Omar, Omar para Petete. Petete para Víctor. No, para Pincho, Pincho. Con Omar, Omar. Toca el balón con la mano, sin querer, el defensa Tommy. Saque de banda a favor del Penlés. Sacará Omar. Omar en el... Falta, saque de banda, Omar para Petete. Petete avanza, toca por bajo. Despeja Tommy, saque de puerta, saque de esquina. Saque de esquina, sacará el Penlés. Jugada ensayada, marcamos jugada ensayada. Saca Omar... Omar para Petete, Petete por bajo, de nuevo Tommy, saque de esquina, va a sacar el balón que no sale de la esquina, va a sacar Omar, Omar flojo para Petete, Pincho, toca en Rubén, saque de banda a favor del Penlés, está encerrando el Penlés al Tucán en su campo, va a sacar ahora de nuevo saque de esquina, dice el árbitro. Omar, de nuevo saque de esquina. Esquina, Petete. Petete para Víctor. No llega Víctor. Saque de banda para el Tucán. 8 minutos, 15 segundos. 0-1. 5 faltas. El Tucán Fútbol Sala. Sacará Ryu. Ryu para Rubén. Rubén. Toca para Ryu. Ryu se va de Víctor con facilidad. Toca para Rubén. No llega este.
Saque de banda para el Penlés. Saca Pincho. Pincho para Dani. Dani para Omar. Omar para Pincho. Pincho para Petete. Petete para Víctor. Víctor intenta volver a Petete. Saque de banda. Toca en Víctor. Saque de banda para el Tucán. Pedro para Riu. Riu para Tommy. Tommy para Rubén. Rubén Riu. Riu intenta irse de Omar, que le mete el codo. El árbitro lo ve. Pita falta. Cuarta falta del Penlés. Falta lejana, pero se acerca también a las cinco faltas, igual que la primera parte. Va a sacar Riu. Está muy lejos para hacerlo a puerta. Toca en corto para Rubén. De nuevo para Riu. Riu para Pedro. Roba Petete. Roba para Petete. Petete para Tito. Tito para Chori. Llega Tommy. Mete el pie. Saque de banda para el Penlés. Va a sacar Chori. Chori toca para Tito. Tito para Petete. Petete que encara a Pedro buscando la falta. No, toca para Tito. Tito tiene ángulo. Tiro directamente. Toca el portero. Por eso se ha ido arriba. El balón iba muy ajustado. Tocó Joshua. Saque de esquina. Va a sacar saque de esquina el Penlés. Sacará Omar. Omar. Omar toca, no llega al balón. ¡Ojo! Presiona el Penlés, pierde el balón el Tucán, que está presionado ahora en defensa. No mete el pie tampoco, debido a que lleva cinco faltas. Pelota para el Penlés. Tito, lanzamiento, pega en la espalda a Riu. Saque de esquina. Marca jugada Tito, va a sacar saque de esquina. Múltiples córneres, de momento no hay ninguno aprovechado. ¡Ojo, Tito! Tito pierde el balón. Tito, atención, contraataque de tres para el portero. Va Tommy para Riu. Llega Omar. Salvador. Llega Omar Salvador por atrás. Y echa el balón a saque de esquina. Eran tres para el portero. Gran carrera de Omar. Y al final salva una oportunidad de las más claras para el Tucán en todo el partido. El saque de esquina. Riu desde lejos. Se va un metro fuera. Saque de puerta para el Penlés. Tito. Tito toca para Petete. Petete. Petete para Tito. No. Tocó un jugador del Tucán. Saque de banda a favor del Penlés. 6:51 para acabar el partido. 0-1. Gana el Tucán Fútbol Sala. Partido de pocos goles, aunque ha habido muchas oportunidades. El partido está a punto. Está jugando muy bien el Penlés. Esperemos que empate. Yo creo que está haciendo un buen partido hoy. Muy serio. Sobre todo en defensa. Saque de banda a favor del Penlés. Sacará Tito, marca jugada. Va a sacar Tito. Se desmarca a sus jugadores. Llega Petete. ¡Uy, qué oportunidad! Solito en el borde del área. Según le viene, golpea y se va lamiendo el poste. Está a punto de caer el gol. Está a punto, está llegando. Pierde el balón el Tucán muy fácil. Vas, saque de banda a favor del Penlés. Tito, Tito para Omar. Omar para Petete. Petete toca para Dani. Dani toca en largo para Omar. Omar intenta tocar. Protestas del público, protesta la grada ahora. Una posible falta, que era la sexta, favorable al Penlés. Ojo, se va Pedro. Pedro de Omar, mete el pie Omar. Saque de esquina. Dice el árbitro que saque de esquina. 6 minutos 13 segundos, queda todavía mucho partido, pero hay que marcar al menos 2. 0-1, pierde el Penlés. Ahí está Tommy, intenta irse Petete, no lo consigue. Petete se va de uno de dos, le empujan por detrás o se tropieza. Pelota para Dani de Mieres, para Pedro. Pedro, viene Rubén. Luego atrás para Dani, Dani para Tommy. Han cambiado a Riu. Pelota para Rubén. Rubén en el centro del campo. Avanza, se va de Chori. Para Pedro. Pedro de nuevo para Rubén. Rubén toca atrás. Para Tito. Tito. Para Omar. Omar. Tito. En largo. No pudo llegar Tito.
Presión a toda cancha el Penles. Quedan 5 minutos. Y pelota en largo del Tucán. No llega nadie. Recupera el Penles. Pelota para Tito. Tito para Petete. Petete para Omar. Omar muy solo. Y pierde el balón Omar. Directamente fuera. Va a saque de banda del Tucán. Ahí está Rubén. Rubén toca para... para Dani, que estaba fuera del campo. Saque de banda. Está haciendo cambio el Penles. Ahí está Víctor, acaba de entrar. Víctor se va de Tommy. Víctor atrás, mordida. Y tocó Tommy, que directamente la echa fuera. Saque de banda a favor del Penles. Tiempo muerto que pide el Penles. Tiempo muerto. Bueno, quedan 5 minutos 7 segundos para acabar este partido. Tiempo muerto, donde debido al resultado 0-1 se estarán planteando la posibilidad de jugar con el portero adelante, portero jugador, sacarlo a media cancha para intentar crear oportunidades. De momento el equipo está jugando bien, está creando oportunidades, también le sirve de respiro, estamos aguantando bien el ritmo del partido, tampoco es muy elevado. Vemos con problemas ahora mismo al equipo del Tucán para sacar el balón. Y en defensa no meten el pie debido a que llevan ya 5 faltas. Así pues, tenemos que aprovechar una ocasión, tenemos que marcar un golito, tenemos que creérnoslo, intentar empatar y resolver en estos 5 minutos 7 segundos que quedan. Tiempo muerto del Penles, que finaliza en estos momentos. Aún queda otro tiempo muerto. De momento no sacan el portero. Sigue en cancha Chori, Petete, Víctor, Tito y Dani. Saque de banda que va a efectuar Tito. Cuando se coloquen los jugadores, saque de banda en campo del Tucán. Un Tucán que está con Tommy, Rubén, Dani y ha vuelto Riu. Va a sacar Tito. Tito para Petete. Petete toca para Luis, que también acaba de entrar. Víctor, Petete, por bajo, se le fue desviado. Hoy tienen el punto de mira desviado, tanto Tito como Petete. Y ojo, Tito, Luis recupera el balón, se va Petete. Toca en Tommy, saque de puerta. Lo que ha hecho Penles en este tiempo muerto es adelantar las líneas. Presión a toda la cancha, hay cambios. Presión a todas las canchas, sí. Saque de esquina para Petete, Petete para Tito. ¡Joshua! Ha parado un lanzamiento de Tito muy peligroso. Tito para Luis. Luis se va a Riu. Riu potencia. Viene Petete. Le corta el camino. Y ojo, porque el árbitro estaba discutiendo con un jugador. Ha pitado la falta acumulativa del Penles. Quinta falta de los dos equipos. Los dos equipos con 5 faltas. Esto cambia mucho la dinámica del partido. Ahora no se pueden meter el pie ninguno de los dos equipos. No se pueden hacer faltas. Porque los dobles penaltis pueden cambiar el partido. Ojo, ataca el Tucán. Tucán, Rubén. Rubén, lanzamiento lejano a las manos de Dani. Vamos, Penles tiene que salir. Va Petete. Petete con el balón, Petete para Tito. Tito intenta meter en profundidad para Víctor. Víctor se va a la esquina para Tito. Tito, Luis. Luis para Tito. Tito, viene Petete. Pega en la espalda de Tommy. Un balón peligrosísimo. Una dejada perfecta de Tito. Petete que venía en carrera. Y de nuevo un saque de esquina más, que ya van muchas jugadas ensayadas, pero no han tirado ninguno. Pero este tampoco. Pelota para Dani. Dani para Rubén. Rubén, que no tiene rival ahora mismo. Ahí está Víctor. Llega Víctor. Toca Víctor. Saque de banda. Saque de banda a favor del Tucán. En el centro del campo. 4 minutos, 1 segundo. 0-1. Gana el Tucán. Ahí está Riu. Riu para Rubén. Rubén para Dani. Penles adelanta líneas. Rubén. Rubén para Riu. Riu toca muy bien, se va de Luis. También de Tito. Pelota para Dani. Fuera. Metió el pie
Tito y lo que hizo fue dársela a Dani, que estaba solo en segundo palo. Ojo, Víctor, se va, Víctor, se va de uno, se va de dos. Le ha pitado falta. Víctor se intentaba ir entre dos, le hicieron un sándwich y ha pitado falta, que es la sexta, doble penalti, que va a lanzar Petete. Puede ser el empate, muy protestada por los jugadores del Tucán. Se ha metido entre el medio. Va Petete, el portero se sitúa, el árbitro comprueba que está todo bien. Va a pitar el árbitro. Petete coge carrerilla y a las manos de Joshua. Primera bala, primera oportunidad fallada. Primera bala, 3 minutos 30 segundos. Primer doble penalti fallado por parte del Penlés. Mal lanzamiento de Petete. Y ojo, el Tucán ataca, protege Luis. Saque de banda a favor del Penlés. Que 3 minutos 25 segundos más apasionantes nos quedan. Pelota para Luis. Luis para Víctor. Víctor para Luis. Luis se va de uno. Toca, no pierde el balón. Ojo, ojo, que Luis cae en el suelo. Dolorido. Para el partido el árbitro, porque Luis ha pedido hacerse daño, se queja del aductor. Se queja del aductor, está en el suelo, tiene un dolor, le van a tener que cambiarlo. Están protestando los jugadores de Penlés porque el Tucán no admitía devolver la pelota. No sabemos lo que va a pasar, pero bueno, vamos a ver. Luis, parece ser que si es un pequeño pinchazo en el aductor, lo tienen que sacar del campo. En ese momento se pone de pie, sale cojeando, pero sale, sí, es una pequeña rotura. No sé, vamos a ver qué pasa con Luis. Sí, sale ya del terreno de juego. Entrará Pincho por Luis. Sale cojeando. A poner hielo y a intentar recuperarse para próximos partidos. Una pequeña lesión muscular de Luis. Balón que Petete dará para el equipo del Mieres. Pelota para Joshua. 3 minutos. Balón en largo. Petete no llega y Pedro tampoco. Balón para Dani, Penlés. Dani, para Tito, que está solo. Tito para Víctor. Víctor, toca para Tito. Tito. Tito para Petete. Petete que encara a Pedro. Petete, toca para Víctor. Víctor. Rozando de nuevo la escuadra. Balones muy ajustados, pero que no estamos teniendo hoy la suerte de otras veces. Pelota en largo, toca Pedro, saque de banda para Penlés. Pincho. Pincho pide distancia. Saque en el centro del campo. Para Petete. Petete toca para Víctor. Víctor para Pincho. Pincho intenta devolvérsela a Víctor, que estaba solo. Y no le llegó porque interceptó Rubén. 2 minutos 44. 0-1. Gana el Tucán. Pelota para Pincho. Pincho para Petete. Mete al medio. Viene, llega Tito, Tito pierde el balón, llega Tommy, Tommy solo Pedro, directamente fuera, un contraataque peligroso, saca rápido Dani, Dani para Víctor, Víctor para Petete, Petete para Tito, Tito intenta irse de Tommy, toca atrás para Petete, Petete para Pedro, hay que buscar una falta, Tito, Tito en alto para Petete, y con la cara, la para con la cara Joshua. A la salida del portero la elevó Petete y con la cara la desvía, saque de esquina. Saque de esquina que sacará a Víctor. Está mereciendo el Penlés mucho más. Víctor, Víctor para Tito. Tito intenta irse de Pedro. Toca para Joshua. Joshua toca sacar al largo. Para Riu, que sale como una bala. Directamente fuera, toca a Riu, pero saque de banda para el Penlés. 2 minutos 9 segundos. Víctor, Víctor para Pincho, directamente fuera, pérdida de balón, 2 minutos 5 segundos, empieza a quedar muy poco tiempo. Pelota que sacará Rubén. Rubén,
Saca para Tommy. Tommy para Rubén. Rubén para Alberto. Pierde el balón. Y ahora va a sacar Pérez. Tito. Tito para Pincho. Pincho muy solo. Toca atrás para Víctor. Víctor. Toca para Petete con hueco, con espacio. Petete se va de uno. Toca para Tito. Tito se encara con Rubén. De nuevo Tito. Sigue la pelota con Rubén. Toca en Rubén. De nuevo toca en Tito. Saque de banda para el Tucán. 1 minuto 43 segundos. 0-1. Partido muy igualado. Pelota para Joshua. En largo. En largo toca Tommy. Tommy para Petete. Petete para Víctor. Solo encara al portero. Para con el pie Joshua. Y Ryu se va de uno, va de dos, no, llega Pincho, Pincho toca para Petete, Petete, toca para Tito, Tito con ángulo para Pincho, Pincho dispara por abajo, toca en Rubén, saque de esquina, 1 minuto 20 segundos, presión a toda cancha del Penlés, Joshua haciéndose un poco loco, perdiendo tiempo para que sus compañeros están un poco cansados, se les ve cansados, Tito, Tito, directamente fuera. Saque de puerta, no hubo nadie al segundo palo, un balón que Tito cruzó por el área. Pelota para Ryu, Ryu para Abel. Abel toca Petete directamente, saque de banda. Va a sacar Abel, 1 minuto 16 segundos. Sacará Abel, Abel para Ryu. Ryu para Abel, Abel con Tito, se va Abel de Tito y directamente fuera, solo Abel con el portero, salió muy bien Dani, balón directamente fuera, balón para Tito, Tito para Pincho, falta, falta, falta del Tucán, yo creo que ha pitado, no sabemos si juego peligroso o falta, doble penalti, doble penalti que va a tener otra bala el Penlés Fútbol Sala. Va a lanzar en esta ocasión Tito. Coge los galones, el capitán del equipo. Va a lanzar 1 minuto 6 segundos, 0-1, doble penalti. Segundo que va a lanzar el Penlés, Joshua bajo palos. Va a lanzar Tito, la grada está expectante. El portero bajo palos. Vamos Tito, vamos. Y queda 1 minuto 6 segundos. Todavía podemos dar la vuelta. Ahí está Tito. Marca el jugador, el árbitro, el jugador que va a lanzar. Coge carrerilla Tito. Toca el silbato. Va Tito. Vamos Tito. Y de nuevo a las manos del portero. Dos dobles penaltis. Los dos a las manos del portero. Mal lanzados. 1 minuto 1 segundo. Saca Dani a la desesperada. Queda 1 minuto todavía. Balón que pega en el techo. Sacará el Tucán desde el centro del campo. Presión a toda la cancha. Va a sacar Pedro. Pedro para Ryu. Ryu se intenta ir de Víctor. Llega Pedro solo. Y de nuevo Víctor evita lo que podía ser el 0-2. Va a sacar Pedro. Pedro, 55 segundos. 0-1 gana el Tucán. Pedro para Rubén. Rubén perdiendo tiempo en el córner. Rubén perdiendo tiempo. Llega Tito. Toca el balón. El balón no ha salido todavía. Sigue Tito con el balón. Saque de puerta. Pelota para Dani. Dani en largo. No llega. Y protestan posible control con la mano. Petete. Petete toca en largo para Víctor. Víctor no llega. Balón saque de banda. 35 segundos. Se escapa el partido. Se escapan 3 puntos más. Pelota para Rubén. En el centro del campo. Rubén, seguro que buscará a Ryu. Toca para Abel. Abel, de nuevo para Rubén, directamente fuera. 32 segundos. 32 segundos. Partido que se escapa. Va a sacar el Penlés de su propio campo. Petete, Petete, hay que buscar otra falta. Aún así no estamos nada afortunados. Tito. Tito, Tito para Víctor. Víctor intenta tocar rápido. Corta Rubén. Balón en el centro del campo. Balón para Víctor. Víctor, Petete. Petete intenta la garra por su cuenta. Ahí está Tito. Tito, segundo palo. No lo ve así. Pincho. Balón fuera. 16 segundos. Se está acabando esto. Este partido. Y ahí va saque de Joshua en largo.
intercepta Petete, saque de banda para el Tucán, 12 segundos, 0-1. El Penedès no ha sido capaz de meter un gol en todo el partido, pese a que ha tenido múltiples ocasiones. Los porteros del Mieres han estado excepcional los dos. Va a sacar Abel, Abel para Rubén, Rubén la echa directamente fuera, 10 segundos, aún podemos, una oportunidad. Ahí está Tito, Tito para Pincho, que se va directamente fuera. 4 segundos. 4 segundos, el partido está acabado. 4 segundos, Riu al portero. Riu, balón fuera. Se acaba el partido. Se acaba un gran partido el Penedès, a pesar de la derrota. 0-1 para el Penedès, 0 Tucán Fútbol Sala 1. Gran partido el Penedès, pero no ha podido remontar ese gol. Se merecía mucho más, al menos el empate, aunque la segunda parte ha jugado muy bien. El físico ha aguantado esta segunda parte después de unos partidos donde acababa asfixiado. Y la verdad es que el público así lo agradece, está aplaudiendo en estos instantes. Un gran partido. Se ha mejorado mucho en el aspecto defensivo, tan solo un gol, pero seguro que los éxitos llegarán. Nos estamos metidos en una posición complicada en la clasificación, pero si jugamos como hemos jugado hoy, seguro que saldremos. Los jugadores marchan cabizbajos por el gran partido que han hecho y lo poco que han conseguido. 0 puntos, 0-1 gana el Tucán. Volveremos aquí dentro de 15 días para un partido más decisivo, más importante. Esperemos que pronto puntuar. La próxima semana también tenemos un partido importante. Así pues, vamos a devolver la conexión, esperando contar con todos los oyentes dentro de 15 días aquí en el Polideportivo y retransmitir partidos tan emocionantes y tan igualados como el de hoy. Así pues, dentro de 15 días nos vemos aquí en Radio Narcea 107.5. Devolvemos la conexión a José Manuel.